En principio eso, preguntarte en qué circunstancias fuiste detenida y por qué. Bueno, nosotros nos encontrábamos en el barrio de Constitución, donde aparte de vivir, militamos, tenemos nuestra sede del sindicato. Nos encontrábamos a las 8 de la noche del miércoles y en la esquina donde estábamos, a una cuadra, se estaba llevando un procedimiento policial. Se acerca una compañera para alertarnos que había una compañera trans que estaba siendo detenida, intervenida por la policía, y que estaba exigiendo la devolución de su dinero, que no lo encontraba en su cartera y entre sus pertenencias. Nosotras nos acercamos, nos presentamos quiénes éramos, incluso muchos de los efectivos policiales que estaban en ese procedimiento ya nos conocen, y preguntábamos primero si había una fiscalía que había dado intervención a ese procedimiento, qué le imputaban a la compañera y si nos podían mostrar el acta para ver si efectivamente figuraba el dinero que le habían secuestrado y que la compañera exigía, bueno, la devolución del mismo. La realidad es que tal procedimiento por sí estaba siendo violento, la compañera la tenían personal masculino contra la pared, una personal femenina para poder calmarla, la agarró de los pelos queriendo reducirla al piso, y de común acuerdo para poder calmar la situación ellos me dicen de que va a tener que ser trasladada a la comisaría para terminar sus diligencias y que no había ningún problema si había una representante o alguien de la organización que la pudiera acompañar para contener a la compañera en la situación en la que se encontraba. Así que ahí entre todas mis compañeras que estábamos decidimos que yo iba a ir con ella hasta la comisaría, y que una vez que tengamos en claro qué era lo que le estaban imputando y la fiscalía que interviene, íbamos a dar aviso a los defensores del Ministerio Público de la Defensa, que es una estrategia ya lamentablemente habitual que tenemos que llevar adelante, porque es habitual que sucedan ese tipo de procedimientos en el barrio de Constitución. Entonces, bueno, ahí estuvieron entonces en la comisaría y quedó algún tipo de... ¿se abrió alguna causa? No, entramos en la... Nunca llegamos a estar en una celda. El patrullero entra al garage del estacionamiento, o sea, al estacionamiento de la comisaría. Yo me bajo, pido por favor que no la esposen a la compañera porque estaba en una situación de crisis y angustia y que eso iba a empeorar su situación. Y que solamente él iba a terminar de tomar los datos y me iba a retirar. Y en ese momento entra el subcomisario, que hace muy poquito asumió en la comisaría, hace 2 meses. Yo no lo conocía. Y entra, bueno, de manera muy prepotente a decirme qué estaba haciendo yo ahí y que me tenía que retirar. Intento explicarle que mi presencia ahí era un acuerdo que habíamos hecho justamente con los efectivos que estaban a cargo del procedimiento, pero no deja que dé esa explicación y me toma del cuello para decirme que era la jurisdicción de él y que mientras él esté en Constitución no nos quería ver. Y ahí, bueno, yo igualmente declaré al fiscal que tiene la causa que para defenderme, bueno, tuve que meterle un manotazo porque él me estaba sacando por la fuerza, pero de una manera de agarrarme del cuello. Y eso fue que ahí en ese momento me arrestaron y me dijeron de que me encontraba detenida, incomunicada, por resistencia a la autoridad, que es el delito que me imputa. Quiero remarcar, aunque ya en el relato de Georgina ya se denota, pero quiero remarcarlo, me parece importante remarcarlo, Georgina Orellano es siempre pone el cuerpo, ¿no? Es secretaria general, pero no todas y todos los secretarios generales ponen el cuerpo como lo pone Georgina, y eso es algo que quiero remarcar. Georgina, comentaste vos en la semana esto, que hablabas de este nuevo comisario, que desde febrero en la zona estos procedimientos violentos son casi cotidianos, ¿no? Sí, la verdad que desde que se cambió parte de la cúpula policial de la comisaría vecinal número 1 en Constitución, los procedimientos se
se empezaron a hacer de manera rutinaria y recibimos permanentemente denuncias, que de hecho las denuncias que recibimos en nuestra organización fueron trasladadas a distintos organismos estatales. Nosotras nos hemos presentado en la Comisión de Derechos Humanos, donde tomaron las denuncias de las compañeras que sufrieron atropello policial, hostigamiento, golpizas, robo de su dinero. Nos labraron un acta en la Comisión de Derechos Humanos para dejar asentado la denuncia que llevamos adelante desde la organización. También hicimos acompañamiento con distintas situaciones que atravesaron nuestras compañeras y que terminaron también en denuncias en el Ministerio Público de la Defensa, e invitamos a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para que venga a nuestra sede y escuche en primera persona los relatos de las compañeras que sufren de manera cotidiana este tipo de procedimientos y violencia por parte de la policía. Georgina, justo antes de que esto suceda, y disculpen por cambiarte de tema, en la semana, fue un disparador, digamos, lo que pasó con Rebor y con Freijo y toda esa novela. Vos tuiteaste, siempre hablás de cierta parte esta del feminismo, ni hablar de cierta parte del feminismo abolicionista, ¿no? Que también está metido. Pero me interesa, por ejemplo, que dijiste un concepto que dice una clara prueba de cómo se logró colar el liberalismo dentro de los feminismos. ¿Estás viendo que sucede cada vez más? ¿Es algo recurrente? ¿Cómo ves el tema? Sí, la verdad que sí. El feminismo tiene una posición muy punitivista en cuanto a distintas políticas. Bueno, ahí está, se estaba complicando. La llamada claramente se venía complicando. Lo que pasó en la semana con Rebor, ¿no, Tomás? Después de la nota de Alberto Fernández fue increíble, ¿no? Que salieron a hablar algunas actoras sociales importantes dentro del feminismo, de que tenía voz grave, ¿no? Y lo acusaron de que por esa voz grave y porque sí creían que podría estar relacionado con casos de abuso Rebor, porque sí, ¿no? Para cancelar. Georgina, nos estabas diciendo ahí esta parte del feminismo. Sí, lo que a nosotras nos preocupa desde AMAR es cómo a partir de la erupción del Ni Una Menos, con algunas luchas históricas de los feminismos como el aborto legal, seguro y gratuito, a partir de ahí, digamos, la agenda de los feminismos tuvo un viraje a una posición muy punitivista en cuanto a cómo piensan desde algunos sectores resolver algunos problemas sociales como el acoso, como el machismo, como la violencia de género, como los femicidios, digamos. Nosotras no estamos de acuerdo que la respuesta que se busque de los feminismos sea la censura, sea la cancelación, sea reparaciones que terminan con legislaciones más duras, sabiendo qué justicia tenemos en nuestro país y también sabiendo que el sistema carcelario que tenemos en Argentina está lleno de personas pobres, racializadas, migrantes, los sectores populares, y que un poco se perdió el debate político, ¿no? De una agenda que hoy por hoy nos alerta de un montón de problemas sociales que tenemos, pero que el feminismo, una parte del feminismo, como que está en otra, ¿no? Está en Twitter y está en una agenda muy pequeña, pero en la calle pasan otras cosas. Hay violencia institucional, hay una crisis económica, hay compañeras que no llegan a fin de mes, hay desalojos violentos, hay compañeras que están en situación de calle. Entonces nos parece eso, que pasa como también pasa con algunos sectores de la política, una desconexión
sobre la realidad de las personas y una agenda que parece que pasa por Twitter, por otro lado, y donde vuelvo a repetir, nosotras no estamos de acuerdo ni con la censura, ni con la cancelación, ni con el señalamiento. Me parece que tenemos que recuperar la discusión política, que es necesario, sobre todo en este contexto, y tenemos que recuperar una agenda que sea transversal y con una mirada interseccional. Georgina, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo en medio de esos debates que se dan dentro del feminismo, ¿cómo se está dando el debate en torno a las meretrices? Porque también ahí, y a su rol, siempre hay un debate, ¿no? Que se da interno, y vos cómo lo estás viendo, que se da dentro del feminismo ese debate. Mira, el debate sobre el reconocimiento o no del trabajo sexual como trabajo siempre ha sido hostil, siempre ha sido durísimo, siempre ha generado muchas tensiones, posiciones encontradas, incluso en algunos sectores hasta parece ser irreconciliable. Hay algunas compañeras que militan en otros espacios y nos trasladan a nosotras que de trabajo sexual no se puede hablar, que han llegado como a ese acuerdo para no terminar peleadas, pero también a nosotras nos preocupa, ¿no? Como, bueno, no se puede hablar de algo que sucede, ¿no? Que algo que pasa en la realidad, más allá de las posiciones políticas, ideológicas que se tenga, el trabajo sexual existe en Argentina. Entonces, si no se puede hablar, digamos, no se puede visibilizar las consecuencias nefastas que tiene la clandestinidad y la criminalización al trabajo sexual. Por ejemplo, la violencia institucional, por ejemplo, la falta de derechos laborales, compañeras que tienen más de 60 años y no se pueden jubilar de nada, compañeras que accedemos a la vivienda y tenemos que pagar el doble o el triple, justamente por el estigma que hay hacia nuestro trabajo y el no reconocimiento del mismo. Pero también sentimos que nosotras hemos dado las discusiones en todos los espacios feministas y fuimos ganando algunos espacios donde se respetan nuestras voces, donde se permite la escucha, pero bueno, donde cada tanto, en esta semana que nosotras estábamos con un montón de emergencia de compañeras, salían historiadoras a nuevamente filosofar sobre si podría ser trabajo o no, pero no contaban nada de la realidad concreta de sujetos políticos que existimos. Y eso verdaderamente sí nos preocupa, porque no es trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino partir de la idea de que es algo que existe. Hay personas que cada vez realizan más trabajo sexual, no solamente en la calle, sino también a través de la virtualidad. Y bueno, y que el Estado tiene que sentarse a replantearse, bueno, ¿qué podemos hacer con esto para que por lo menos las que lo ejerzan no sufran violencia por parte de la policía y las que quieren otras alternativas tengan a su alcance oportunidades y mejoras y mejores salidas laborales? Georgina, y de cara a este año que es un año electoral y donde se definen rumbos, ¿no?, que van al país, y mucho se habla del rumbo que puede tener la seguridad, ¿no? O el manejo de la policía, o de qué forma se tiene que manejar la policía en la calle. ¿Vos te preocupa este debate en torno a las posibilidades de algunos candidatos o candidatas que se muestran como mano dura en la calle, o pensás que es todo más o menos lo mismo? No, por supuesto que nos preocupa y nos tiene siempre en situación de alerta. Tratamos de llevar también la discusión al campo nacional y popular. Me parece que la agenda de seguridad es una agenda una lógica que impuso la derecha. También encontramos dentro del campo nacional y popular personas que piensan como Bullrich, que piensan que la mano dura y el control policial a ciertos sectores sociales es la respuesta. Y eso verdaderamente nos preocupa, porque no hay una perspectiva de derechos humanos, de garantizar que los derechos de las personas que pasen por procesos judiciales estén garantizados. Nos preocupa que también haya un montón de trabajadores y trabajadoras que también piensen en esto, ¿no? De que la salida es más policías en la calle, que vuelva la gendarmería, y nosotras ya sabemos lo que significa para la vida concreta nuestra
más policías en la calle. Sabemos que es más violencia policial, que es tener que lidiar todo el tiempo con la expulsión del espacio público, esto con procedimientos ilegales, con hostigamiento, con atropello, con robo de nuestras pertenencias, y que quien mira eso está legitimando, ¿no? Y no hace nada. Quien pasa y ve que a un, no sé, a un trabajador de la economía popular le están llevando la indumentaria que vende y no hace nada, no interviene, se está legitimando que lo que está haciendo la policía está bien, y eso para nosotras es muy preocupante. Creemos que es una agenda que no logró el del sector de peronismo poder encontrar otra propuesta alternativa al punitivismo. Georgina, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes.